Esto no es pesca, tirando la otra línea está Ramoncito Narváez, que es el técnico del Deportivo La Merced. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, para usted, para Andrea, Juan Cruz, Darío y bueno, a toda la audiencia. Hola, profe. ¿Todo bien, Ramón? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Llegando a jugar esta final, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, pero se dio, Ramón. Sí, la verdad que la segunda ocasión que vamos a jugar una final desde el tiempo que uno está en el Deportivo La Merced, ¿no? Yo creo que en los últimos años el equipo siempre fue protagonista en los petit torneos y bueno, hoy tenemos la suerte de jugar una final más. ¿Cómo se vive este momento? Y bueno, con toda la tranquilidad del mundo, porque es lo que tratamos de inculcarle a los jugadores, porque yo creo que no tienen que tener esa ansiedad de que ya llegue el partido, porque no pueden jugar en contra. Yo creo que en ese sentido hemos trabajado mucho en lo psicológico y bueno, con el entusiasmo que hay en el pueblo. Solo se habla de este partido, porque como ustedes saben, una localidad, un Paclín muy futbolera, y bueno, Sí. esperemos que el fin de semana nos puedan salir bien las cosas para darle una alegría a la gente. ¿Cómo ha sido el trabajo de la semana, Ramón? No, de la mejor manera. Nosotros, le escuchaba ahí a José, a quien también lo saludo y lo respeto mucho como colega y como persona. Nosotros lo contrario, cuando jugamos ahí, terminamos el partido con el defensor de Gio, yo opté por darle descanso a los muchachos sábado y domingo, y bueno, el lunes arrancamos trabajando ya para este partido, sin hacer partido amistoso, porque la verdad que tenemos lo justo. Ahí escuchaba a José que tiene muchos chicos, y bueno, estamos en igual condición, y yo también tengo muchos chicos, los cuales no hace mucho están jugando en primera división, pero bueno, hay algunos jugadores que ya son jóvenes, pero ya tienen su experiencia, y bueno, en los cuales se apuntala este equipo, ¿no? Ramón, el hecho de jugar en el estadio, el hecho de que es una final, el hecho de que tenés un plantel joven, ¿crees que esto puede tener alguna consecuencia? ¿Crees que le puede pesar un poco al plantel? No, justamente es lo que en lo que hemos trabajado también, porque como dice José, es un partido de detalle que no te puedes equivocar, porque el que se equivoca por ahí le puede pagar caro. Entonces también hemos tratado de trabajar pensando en lo que tiene el rival y en lo que más nos conviene en esta cancha, ¿no? Que es totalmente distinta a la que uno viene jugando. ¿Cómo le va, Ramón? Buenas noches, Juan Cruz lo saluda. Preguntarle ahí, José decía que ellos lo van a jugar como si fueran candidatos. O sea, la historia lo marca así. Carlos Lara había dicho, su arquero había dicho hace poco, que nadie nos tenía fe. ¿Cómo lo va a jugar de la Merced este partido? ¿Con qué título va? Por supuesto que San Martín es candidato, no tan solo para el mismo San Martín, sino para todo el mundo. Pero nosotros confiamos plenamente en nuestro equipo, hemos trabajado con mucha humildad, con mucho sacrificio, tratando de inculcarle a los jugadores que de la única manera que uno puede lograr algo importante es con trabajo. Y bueno, por ahí nos cuesta a veces a nosotros en los equipos esto del interior, porque como lo pasa a la mayoría de los técnicos, a Darío también le debe pasar, como muchos técnicos, de que a veces los jugadores juegan con nosotros el domingo, el sábado, y el domingo están jugando en otra liga, y eso por eso te complica mucho. Ese es uno de los motivos también que hemos decidido no hacer amistoso y darle descanso sábado y domingo, porque habíamos visto que algunos jugadores estaban muy saturados, muy cansados, y bueno, creo que vamos a llegar para este partido de la mejor manera. Por eso fue cuidar un poco los jugadores, ¿no? Y optamos por no hacer amistosos. Ramoncito, ¿qué tal? Buenas noches, Darío Luján, nos saluda. Hola, Darío, ¿cómo estás? Bien, 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 profe, bien, bien, amigo. Primero felicitarte por la gran campaña que hiciste y bueno, hoy estar en una instancia decisiva y final. Y volviendo a eso, Ramón, de lo que vos dijiste, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo se hace para trabajar con estos chicos, teniendo en cuenta la gran problemática, no es únicamente en la Merced, sino en el fútbol general, nuestra provincia, ¿no? Sí, la verdad que algo muy difícil. Yo siempre trato de inculcarle más que todo a los más chicos, ¿no? De que hay que cambiar eso, porque si ellos pretenden jugar a... No se tienen que quedar con jugar en la liga local, sino tienen que pensar más allá de,
de jugar algún torneo más importante, y la única forma es cambiar eso, ¿no? Justamente eso se nos complicaba a nosotros en la semana, los entrenamientos, porque por ahí los domingos también jugaban en esa liga, y bueno, queríamos que optar por darle descanso el día lunes y arrancar los martes, o sea, tratamos de darnos vuelta para que de alguna manera lleguemos bien al partido. Pero bueno, en líneas generales, creo que lo vinimos haciendo muy bien, y bueno, ese problemita creo que es general, no tan solo el Deportivo La Merced, y bueno, ojalá algún día podamos cambiar totalmente eso. Yo muchas veces, y te habrá pasado que uno por ahí cuando habla con los dirigentes en torneos regionales, federal, lo que sea, uno siempre dice, por ahí el dirigente opta por ahí por traer jugadores de afuera, y nosotros siempre decimos, yo me quedo con los jugadores de acá, pero en lo que nos saca la diferencia el jugador de afuera es que es profesional. Claro. A mí me pasa muchas veces volver de viajar, de jugar Argentino B, y en el viaje los jugadores de fuera te decían, profe, el lunes estamos en el gimnasio, en cambio el jugador nuestro por ahí se esconde para que no le diga, el lunes tiene que estar en el gimnasio. Entonces yo creo que esa falta de un poquito más de profesionalismo es lo que creo que vos, yo, todos los que realmente trabajamos y somos técnicos preparados para esto, inculcamos a los chicos más que todo para que el día de mañana los que vengan detrás puedan facilitársele más a las cosas, haciéndolo un poquito más profesional a nuestros jugadores, porque yo creo que no le pueden quitar ningún mérito con relación a jugadores de afuera, ¿no? Yo creo que tenemos muy buenos jugadores. Seguro. Ramón, hablabas de la expectativa que hay en La Merced, y no solamente en La Merced, sino imagino en todo el departamento Paclín. ¿Crees que va a haber un buen acompañamiento para el Deportivo? Sí, mira, por esto te decía, hoy tuvimos la práctica, después una merienda, y la verdad que no se habla otra cosa de este partido. Sé que hay 3-4 colectivos, gente que viene particular, otra gente que son de La Merced y vive en la capital, o sea, lo vamos a sentir acompañado esta vez, ¿no? Porque yo creo que se creó mucho entusiasmo la gente. Y bueno, yo quería aprovechar, Juan, porque por ahí me olvido, yo quería hacerlo público, agradecerle a alguien que hoy está trabajando con Darío, que cuando yo inicié el proceso en Deportivo La Merced me acompañó desde el principio, y para mí fue un pilar fundamental cuando iniciamos este trabajo, que el doctor Hugo Corso. Ajá. Porque cuando nosotros agarramos el Deportivo La Merced, no es por nada, pero creo que tenía 6 o 7 puntos y ya se iba al descenso, y bueno, con trabajo le metimos, y hoy por hoy yo creo que estamos siendo uno de los, estamos entre los mejores promedios del fútbol chacarero. Entonces yo quería agradecerle al doctor, porque no tuve la ocasión de hacerlo, digamos, cuando se fue por razones personales, de trabajo más que todo, y bueno, también agradecer a los muchachos que hoy están trabajando conmigo en el cuerpo técnico, que realmente ponen toda su capacidad y profesionalismo para que podamos trabajar de la mejor manera con los jugadores, ¿no? Así que por eso quería robar ese minutito para agradecerle al doctor, y también a alguien que es el pilar fundamental de todo esto, de este proyecto, que Eduardo, que ya no es el presidente del club, Eduardo Menecier, pero está apoyando constantemente, no tan solo en la disciplina fútbol, sino en todas las disciplinas que tiene el club. Y bueno, agradecerle, y hoy está un presidente joven que también sigue por el mismo camino, y estamos todos trabajando detrás del mismo objetivo. Y también les cuento, aprovecho, de que estamos trabajando también sobre el proyecto de la división inferiores. También hace bastante que el Deportivo de La Merced anda bien, tiene muy buenos jugadores, y yo creo que en el futuro se va a nutrir de muy buenos jugadores, ¿no? Porque, como usted lo sabe, Juan, siempre la Merced tuvo grandes jugadores, y es una calidad futbolera, ¿no? Es una gran cantera. Un hormiguero, levanta una piedra ahí y empiezan a salir las hormigas. Exactamente, es una gran cantera. Lo que hay que tratar en la medida de lo posible es ir profesionalizando, entre comillas, de alguna manera, para que en realidad los propios jugadores, a pesar del talento, se vayan comprometiendo un poco más justamente con ese tema. La última, Ramón, has hablado, la posibilidad está, va a jugar la final y tener las mismas posibilidades que las tiene San Martín. Hablaron ya del federal, les interesa, les gusta, la propuesta está hecha si la ganan al partido el día sábado. Por supuesto, porque yo creo que
es algo que uno no lo tiene que resolver ya en el momento ahora porque está por una final, sino que cuando uno inició el proyecto siempre estuvo en pie esa conversación, ¿no? Del tema de un federal, y bueno, ojalá se nos pueda dar y bueno, podamos hacerlo de la mejor manera para conformar, digamos, de alguna manera a la gente que constantemente nos está apoyando, más que todo cuando somos local, ¿no? Seguro. Un abrazo grande, Ramoncito. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Ramón Pickerman Narváez, el técnico del Deportivo La Merced. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Disfruta de un rico helado de heladería Cante Grill, orgullo de Catamarca. Te esperamos con un sabor artesanal. Avenida Galíndez Oeste, 2091, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Cante Grill, con nueva sucursal frente a la Plaza 25 de Mayo, sobre calle Rivadavia, casi San Martín. Rally Peugeot Citroën tiene todos los repuestos y autopartes para tu vehículo. Rally Peugeot Citroën, brindando atención personalizada. Horario corrido de lunes a viernes de 8 a 18, sábados de 9 a 13. Estamos en Avenida Lem 860, WhatsApp 3834-657880. Promociones con tarjetas Naranja, Centrocard y Días de Ensueño. Yo decía dentro de los títulos que de verdad es una cita de gala en el Estadio Bicentenario.